Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su programa Educando TV. Mi nombre es Armando Mendoza y voy a ser tu acompañante durante toda esta sesión. Es importante recordarte los materiales que tú ya conoces, pero vamos a utilizar nuevamente en esta sesión. Un lápiz, una pluma, colores y una libreta, en la cual te invito porque ahí vas a poder anotar todas tus dudas, comentarios, preguntas y algún conocimiento nuevo que tú y yo podamos adquirir a lo largo de toda esta sesión. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos para que juntos aprendamos nuevos conocimientos. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Español. El día de hoy vamos a ver un tema sumamente interesante, porque este tema nos va a hacer recordar una sesión anterior que ya habíamos platicado, en la cual vimos un tema sobre la comunicación. La comunicación tiene un proceso, niños y niñas. Este proceso nosotros ya lo conocemos. Por ello, te invito a que el día de hoy me ayudes a recordarlo. ¿Te acuerdas que hay un emisor? El emisor es aquel que manda el mensaje. ¿Pero a quién le manda el mensaje? Bien, el mensaje lo manda al receptor. El receptor es el que recibe el mensaje. Este mensaje, el cual nosotros ya platicamos de él en la sesión anterior, pasa por un medio al que le conocemos como canal. El canal es el medio por donde pasa el mensaje. El mensaje, es muy importante que recordemos que el emisor va a ser una acción que le vamos a llamar codificar. Bien. Va a codificar un mensaje y lo va a mandar por un canal y lo va a recibir el receptor, el cual hace otra acción que nosotros también ya conocemos, como decodificar. La acción de decodificar el mensaje es entender lo que el emisor le está tratando de comunicar. Pero también existe un proceso muy importante dentro de nuestro proceso de comunicación, que es el que viene del receptor al emisor, el cual se conoce como retroalimentación. La retroalimentación, niños y niñas, es del mensaje que mandó el emisor por medio del canal, lo decodificó el receptor, el cual lo entendió, lo captó y manda una retroalimentación o una contestación al emisor del mensaje antes recibido. Mucha atención, porque existe una cosa más, un elemento más en este proceso de comunicación que es muy, muy, muy importante que lo tomes en cuenta, el cual no es insignificante, pero sí es importante, al que le llamamos ruido. ¿Y por qué es tan importante recordar al ruido? Porque es parte de todo lo que engloba el contexto. ¿A qué le llamamos contexto? El contexto es el lugar donde se desarrolla el proceso de comunicación.
Puede ser en la casa, puede ser en la calle, puede ser en la escuela, en la biblioteca, en la cancha, en todos los lugares realizamos el proceso de comunicación. A eso le llamamos contexto. Muy bien, niños y niñas, era muy importante recordar el proceso de comunicación porque esto nos va a permitir entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy, el cual es la entrevista. La entrevista es un acto de comunicación el cual nos permite conocer alguna opinión, obtener alguna información y conocer a alguna persona, lo cual nos va a permitir enmarcar un contexto, como ya habíamos visto dentro del proceso de comunicación, las preguntas para sustraer la información de manera detallada. Para esto, es muy importante que recuerdes que la entrevista tiene reglas. Las reglas, todo proceso de comunicación, es muy importante que las tomes en cuenta. Para ello, vamos a iniciar a explicar las 5 reglas que el día de hoy vamos a trabajar. Voy a borrar de este lado, espero que ya lo hayas copiado en tu libreta, porque esto te va a permitir en algún momento poder tomarlo en cuenta para tus clases de español dentro de tu escuela. La primera regla es la oportunidad. La oportunidad, ¿a qué me refiero cuando te digo oportunidad? Es necesario que respetemos los turnos. Cuando estamos haciendo una entrevista, el entrevistador regularmente lo encontramos frente a nosotros. Es por ello que debemos de respetar los turnos cuando nuestro entrevistado no solo es una persona, pueden ser 2 o pueden ser 3 personas a las cuales estemos entrevistando. Para ello, es muy importante recordar que respetar turnos es muy importante. Esa va a ser nuestra regla número 1. La número 2 habla de la brevedad. ¿A qué nos referimos cuando decimos brevedad? Esto debe de ser muy precisa, tanto la pregunta como la respuesta. Tú puedes ser tanto entrevistador en algún momento, pero también puedes tomar el papel de entrevistado. Para ello, la brevedad va a ser fundamental para que tus respuestas sean precisas y correctas, pero también tus preguntas tienen que ser muy precisas y de forma correcta para poder obtener la información que tú necesitas. La tercera regla es calidad. ¿A qué nos referimos cuando escuchamos la palabra calidad? Nos dice que debemos de ser muy respetuosos. La calidad nos habla sobre la información y el cuerpo de entrevista que nosotros hagamos. No podemos hacer preguntas de una manera muy coloquial, muy común. Tenemos que ser muy formales al momento de entrevistar a una persona. Tenemos la número 4. La regla número 4 nos habla sobre relevancia. Relevancia es fundamental para que el entrevistador o entrevistado aporte cosas o datos importantes. ¿Por qué la relevancia nos va a permitir conocer la información detallada de forma precisa, pero también los aportes que nosotros demos al momento de estar como entrevistados tienen que ser muy precisos y muy concretos? Y por último tenemos la regla número 5, la cual nos habla sobre claridad. La claridad se refiere que cuando nosotros seamos entrevistadores, preguntemos de forma muy precisa y muy eficaz. Las preguntas tienen que ser constantes, a un ritmo seguro
y esto le va a permitir al receptor, o sea, al entrevistado, cerciorarse y comprender de una mejor forma lo que le estamos preguntando. De igual forma, si en un momento llegas a ser entrevistado, las palabras precisas dentro de tus respuestas tienen que ser constantes, porque eso le va a permitir al emisor, o sea, al entrevistador, obtener la información concreta. Para ello, tienes que recordar también que la entrevista tiene una estructura. Ya conocemos lo que es la entrevista, ya conocemos el canal de comunicación, ya conocemos algunas reglas que son importantes y primordiales para la entrevista, y ahora damos paso a conocer la estructura. La estructura, niños y niñas, es muy importante porque esta nos va a permitir transformar o hacer nuestra entrevista de forma correcta. De este lado, tenemos cuatro puntos muy importantes, los cuales nos van a permitir entender la estructura de nuestra entrevista. El primero que tenemos acá es la presentación. En la presentación es muy importante que cuando nosotros tomemos el papel de entrevistador, nos permitirá dar los datos del por qué estamos haciendo la entrevista. Es muy importante recordar que en la primera vamos a dar los datos del por qué realizamos la entrevista. También nos va a permitir, valga la redundancia, presentarnos. Al momento de presentarnos, es muy importante que nosotros demos nuestro nombre completo, la razón y el objetivo de la entrevista, poder comentarle al entrevistador cuántas preguntas vamos a realizar, el tiempo que nos vamos a tardar y verificar, muy, muy importante, verificar nuestro guión de preguntas. Esa es la primera etapa de nuestra estructura. Vamos con la segunda. La segunda es la que tenemos de este lado, que es el desarrollo. En el desarrollo tenemos el cuerpo de la entrevista. En el cuerpo de la entrevista es muy importante tomar en cuenta que aquí vamos a encontrar todas y cada una de las preguntas. Las preguntas que nosotros vamos a realizar. Es muy importante que recuerdes que en las sesiones anteriores hablamos de los tipos de preguntas. Para ello, te recuerdo que tienes que tomar muy en cuenta los objetivos interrogativos, los cuales te van a permitir darte la pauta de hacer preguntas de forma correcta. Bien, dentro del desarrollo está el cuerpo de la entrevista. Vamos a encontrar lo que son las preguntas, vamos a encontrar lo que son las respuestas. Y aquí, esto, toda esta parte que tenemos acá, que es el desarrollo, es una parte fundamental porque nos va a permitir obtener y recargar la información necesaria. Para ello, es muy importante tomar en cuenta que las preguntas tienen que ser de forma correcta. Vámonos con la siguiente parte de nuestra estructura, que es el cierre. En el cierre, es muy importante tomar en cuenta que vamos a hacer la despedida. La despedida, dentro del cierre de nuestra entrevista, debe de ir acompañada de un agradecimiento.
el agradecimiento por el hecho de haber permitido realizar la entrevista, dar algún comentario final, algún cierre de nuestra entrevista, lo cual nos va a permitir ser muy, muy amables con nuestro entrevistador. Para ello, viene una última parte de nuestra estructura, que es el reporte. El reporte, niños y niñas, es fundamental, porque cuando ya obtenemos toda la información, no la vamos a dejar ahí. Es muy necesario que esta parte de la entrevista, cuando ya la tenemos de forma correcta, la tengamos de forma organizada para poder hacer algún reporte. Este reporte nos va a permitir organizar la información de forma precisa. Para ello, tienes que tomar muy en cuenta que debemos de tener las respuestas. Las respuestas y van a estar unidas o enlazadas por lo que nosotros ya conocemos, que son los nexos. Los nexos ya platicamos de ellos en sesiones anteriores, así que es hora de ocuparlos. También es muy importante que tomemos en cuenta los conectores. Los conectores nos van a permitir unir las respuestas de nuestras preguntas para poder tener al final nuestro reporte de forma correcta. Muy bien, niños y niñas. Después de ya hacer nuestro reporte, es muy importante que nuestro reporte lleve un título. Este título es muy importante que tú lo tomes en cuenta, porque te va a permitir o le va a permitir a la persona que lo lea comprender de quién se está hablando o de qué se está hablando. Muy bien, niños y niñas. Hasta aquí ya llevamos lo que son el concepto de entrevista, lo que es los participantes de la entrevista, las reglas de la entrevista y la estructura de la entrevista. De este lado tenemos los tipos de entrevista. Es muy importante que tomes en cuenta esto, porque si tú investigas del tema en internet, en algunos libros o preguntas con tus maestros, te van a decir una serie de tipos de entrevistas. Pero debes de entender de que existe una clasificación general, y a partir de esa clasificación general te permite clasificar y desglosar tipos de preguntas. Para ello, tenemos la primera que te traigo acá, que es la estructurada. La estructurada te permite realizar una guía, la cual te va a permitir llevar el proceso de tu entrevista. Esto es lo más importante de una entrevista estructurada, la guía. También tenemos una semiestructurada, la cual va a tener una guía, pero tiene la oportunidad y la libertad el entrevistador de meter preguntas que no vengan dentro de la guía. Alguna pregunta que en el momento que estés haciendo tu entrevista se te ocurra o se te venga a la mente, la puedes incluir. En la estructurada, no, porque ahí ya tienes muy bien detallado tu guía, la cual tienes que seguir al pie de la letra. Y por último tenemos la abierta. La abierta habla de una flexibilidad entre el entrevistador. La flexibilidad se refiere al hecho de que puede realizar preguntas de forma como él lo desee. Una pregunta abierta, una pregunta detallada, una pregunta cerrada, pero puede realizar preguntas de la forma que el entrevistador desee. Muy bien, tenemos los tres tipos de preguntas, los tres tipos de entrevistas que puedes realizar. Ahora, de este lado tenemos los tipos de preguntas.
es muy importante que tomes en cuenta que así como existen tipos de entrevistas, también existen tipos de preguntas. Tenemos una clasificación de 4. Puedes encontrar, igual forma en tu investigación, otros tipos de preguntas. Pero el día de hoy es importante que recalquemos estos 4 tipos de preguntas. Las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas tienen una respuesta muy concreta. Cuando nosotros le preguntamos al entrevistador, ¿cuántos años tienes? La respuesta es sumamente correcta, no puede divagar. En las preguntas abiertas, la respuesta puede ampliarse. Es muy, muy común que nosotros, cuando realizamos preguntas abiertas, el entrevistado puede ampliar su respuesta. Por ejemplo, si le hacemos la pregunta, ¿qué opinas del cambio climático? Al momento de hacer la pregunta, ¿opinas?, el entrevistado va a ampliar su respuesta. Después tenemos las hipotéticas, las situaciones donde nosotros o el entrevistado lo dejamos en duda. Por ejemplo, cuando hacemos la pregunta, ¿qué opina usted de? En ese momento, el entrevistado tiene una duda y el cual lo va a hacer que su respuesta sea amplia. Y por último, tenemos el sondeo. El sondeo es profundizar, niños y niñas, profundizar dentro de la respuesta. Por ejemplo, si nosotros le hablamos, ¿qué opina del cambio climático? La pregunta de sondeo puede ser, ¿por qué? En esta parte también le podemos preguntar, ¿y qué sucedió después? Es recabar más información de la que nosotros ya obtuvimos. Estas son las preguntas de sondeo. Muy bien, niños y niñas. Tenemos ya nuestra estructura, lo que es una entrevista, las características de nuestra entrevista, los participantes, las reglas, los tipos de entrevista y los tipos de preguntas que existen en una entrevista. Es muy importante que tú puedas seguir investigando acerca del tema de la entrevista, porque te va a permitir obtener una herramienta muy valiosa para recabar información. Te invito para que puedas ingresar a la página de internet donde encontrarás ejercicios los cuales te van a servir para que tú puedas reforzar este contenido. Muy bien, niños y niñas, les recuerdo, haz preguntas correctas para obtener respuestas correctas. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.